Esto era un comienzo de una construcción, un primer paso sólido. Sacamos más de 60.000 votos, muchos de esos concentrados en el departamento de la capital, que era donde tenemos nuestra fortaleza. Nosotros sabíamos que íbamos a hacer la interna Wiener en Rosario sin tener amigos, digo. Somos conscientes de eso, la verdad que no hay dramatismo en la interna, no hay dramatismo. El dramatismo lo tienen quienes son todavía alcanzados por las políticas de Estado. Esto es dramatismo. Lo otro es una interna, nadie se tiene que preocupar, son ordenatorias, tal vez sirven para poner algunas cosas en la mesa, tal vez sirven para simbólicamente poder marcar un camino, una forma de construcción política. Contento con los 60.000 votos, contento con el simbolismo que se empieza a construir de un radicalismo que piensa de acá 10 años, 15 años, y además contento con la forma. Además, orgulloso de haber acompañado a Fabián Palo Oliver, que es intendente de la ciudad de Santo Tomé, que ahí le gana a Wiener, y bueno, con muchas ganas de seguir construyendo política juntos. Quiere decir que esto de alguna manera va a fijar posición de cara a 2 años, ¿no? Digamos, el posicionamiento de Cauce Progresista dentro del Frente Progresista Cívico y Social tiene la independencia ya que lo está caracterizando. Y bueno, a ver, en la vida hay que poner los votos arriba de la mesa, y yo cuando miraba los medios nacionales y veía a Wiener, Obey, Torre del Celo, Obey, y después Cauce Progresista, digo, en los medios, instalado como una fuerza que viene a construir, que viene a ser soporte en este déficit que tiene que ver con la construcción de futuro, que viene a involucrarse en serio, entendiendo que hay que evitar las autorreferencias y pensar en mejorar la condición humana. Por esto vinimos a militar en política, por esto seguimos militando en política, y por esto mismo pensamos un instrumento para seguir construyendo. Siempre en el marco del Frente, están terminadas las elecciones, nosotros vamos a trabajar y vamos a acompañar desde una profunda convicción que no va a necesitar grandes declaraciones, porque lo vamos a demostrar en los hechos de que queremos seguir consolidando este instrumento, pero sin mirada pragmática, sin decir una cosa y después otra, con una visión acerca de la construcción de Estado, pero con gente que comparte esta forma de construir política. La última, vicegobernadora, en su rol propiamente ejecutivo, hay una lucha sin cuartel por parte del gobierno de la provincia contra la droga. Sin embargo, vienen siendo fustigados por algunos errores propios y también por algunas acusaciones mediáticas que son a veces difíciles de entender, ¿no? ¿Qué análisis hace de todo este ruido que hay con relación a las políticas erróneas o efectivas del gobierno de la provincia contra algunos traficantes? No, yo digo, no hubo en la historia, en la última historia de los gobiernos de la provincia de Santa Fe, una gestión que haya pasado disponibilidad a tantos policías que estén de alguna forma involucrados con estos temas. No ha habido un gobierno que no haya construido políticas concretas, con mayor inversión en términos de infraestructura, que además cree realmente que necesitamos ir hacia un proceso más ágil. El problema del narcotráfico no es un problema de la provincia de Santa Fe, es un problema del país, un problema del mundo. A nosotros nos parece muy bien que la Presidenta de la Nación haya hecho una convocatoria a todos los sectores para trabajar en un tema donde, si queremos ser funcional al gran narcotraficante, hay que fragmentar, hay que dividir, hay que separar en jurisdicciones nacional, provincial, local, entre poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Hay que trabajar todos juntos y entendiendo de que es un tema donde no se puede sacar beneficio electoral. Terminado este proceso de gestión de estos 4 años, no tenga la menor duda que el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, va a dejar una policía más eficiente y más preparada para actuar frente a uno de los flagelos más importantes que además pueden afectar a todo el mundo, pero además donde algunos dirigentes políticos de bajo nivel de discusión política creen que se puede sacar un beneficio electoral, y esto claramente no es así.